Familia, un capítulo más, exclusivo y muy conectados con usted porque hoy traemos cosas especiales directamente para la familia cubana. Primero tenemos todos los detalles de la premier de Tras la Huella, sus nuevos capítulos. Estuvimos por allá en la premier, hablamos con todos y no se lo puede perder. Tenemos también desde México una visita súper especial, un recordista de dominio del balón. El muchacho está, como se dice en Cuba, escapado y tienen que ver esta entrevista porque lo conocimos por allá por Body Plus, así que no se lo puede perder. Alex Duval llega con su nuevo álbum Fresh y tenemos, por supuesto, todos los detalles para la familia cubana, pero además vamos a conversar con un joven emprendedor que a lo mejor usted no conoce por nombre, pero él se ha estado codeando con los artistas más populares de Cuba, con muchos de género urbano y otros, y lo tiene que conocer. Directamente desde Cartel Estudio llega Julito. Esto y mucho más para la familia cubana. Te lo dice Pau. En cosas del amor, no me gusta prometer, soy un incumplidor. En hacer sufrir, llorar, en eso soy el mejor. Pero no me culpes a mí, por favor. Bueno, es un álbum que estoy muy contento por el lanzamiento. Un álbum que lleva un año de trabajo arduo en el estudio, buscando diferentes sonoridades que le pueda llegar a mi gente con un sello distintivo. Hay muchas colaboraciones, que es la primera vez que colaboro con gente un poco más grande de nivel, personas que tienen muchos resultados en el medio y me han dado la oportunidad de colaborar con ellos, tales como Chacal, Johnny Torres, Yomile Dani, en fin. Tengo varios invitados también, El Chulo, El Enviado, son personas que son amistades mías y les agradezco, ¿verdad? Por este disco tan lindo que se ha logrado y espero que a la gente le guste tanto como a mí. Y entre nosotros nunca hubo nada, lo de nosotros solo fue sexo y pasión. Bueno, tú sabes que nosotros trabajamos en Planet Records con diferentes productores y el Simón Felisandro Osmani, que también aporta su granito, Roberto Ferrante, nuestro jefe de la disquera, pero que también es un excelente productor. A la vez también cuento con mi director musical, El Chispa, otros productores que aportaron, Michelle Pro, La Black Bo, Meco, Italo. Tratamos de hacer un junte entre todo el mundo, que todo el mundo aporte su granito de arena. Y fue muy lindo. Fuimos disfrutando el proceso de cómo fuimos creciendo desde hace un año hasta la fecha de hoy. Y tan lindo hoy, tantos resultados. Hoy estamos aquí en este álbum Release Party. Y ver tanta gente linda que nos ha dicho que le ha gustado el disco, personas que ya lo están disfrutando. Entre nosotros nunca hubo nada, lo de nosotros solo fue ser su pasión. Hablamos de entregar el cuerpo. La colaboración que va a determinar un antes y un después, la de Leoni Torres, una persona que siempre ha admirado su música. Y bueno, también, ¿qué te puedo decir? Yomile Dani, Chacal, El Chulo y El Enviado son personas que han marcado una etapa en el reggaetón, en la música, y ahora estoy defendiendo con ellos canciones que han sido un éxito, porque ya hoy lo que toca es Party, Bombazo, la de Chulo, Puchunguita, que también está en este disco, es un éxito. Definitivamente el 2020 será un año para recordar. En este 2019 yo digo que fue el momento de sembrar, de mucho sembrar para recoger en el 2020. Llevo un momento también de viajar el mundo y poder representar mi música en otras culturas. Y creo que sí, el 2020 va a ser algo muy grande. Por ahí viene también una canción con DCM bueno. Así que esperemos que sea un año fructífero para todo mi equipo y para mí. Bueno, sí, seguro, con el Envy y mi hermanito. Una historia bien bonita es que mucho antes de grabar Puchunguita, nosotros ya éramos muy amigos, él iba a mis conciertos, cantábamos juntos Tu Carita, que era una canción que me gustaba mucho de él. Y un día nos decidimos a grabar Puchunguita, yo como que era un poco fuera de este ritmo, como le dicen por ahí, rebartero. Y le dije, bueno, la única condición es que podamos hacerle como una mezcla entre mi estilo y el tuyo. Y fluyó Puchunguita con una mezcla de mariachi, con un poco de pop, con esa versión de Stand By Me. Y dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando. Nos volvimos a encontrar con I Love You, que es una idea de Osmani Espinosa acerca de retomar esta canción de Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Y la hicimos en versión de la calle, así que espero que la gente lo disfrute. Ya también pueden disfrutarle el video en el canal de YouTube Planet Records Cuba. Y si quieres seguir al tanto de todo lo que está pasando con mi carrera y este tipo de canciones, puedes visitar mi Instagram como Alex Duval Oficial y el Facebook Alex Duval. Entre nosotros nunca hubo nada, lo de nosotros solo fue ser su pasión.
Se podría decir que lo más difícil en esta carrera ahora es seguir creando, seguir teniendo las mismas ganas de crear, que cada día que te levantas, ¿sabes? Nosotros los artistas somos seres humanos y al igual que todas las demás personas, hay días que no tenemos tantos deseos de hacer música, hay días que tenemos nuestros problemas personales como cualquiera, pero pienso que ese es el reto más difícil, seguir afrontándolo con las mismas ganas, seguir creando diferentes tipos de propuestas para la gente. Y esperemos que yo creo que sí, a mí por lo menos hace 3 años que empecé mi carrera en solitario y creo que hasta ahora me siento con las mismas ganas del primer día, así que esperemos que siga para más. Entre nosotros nunca, nunca. Pues nada, mi gente, yo soy Alex Duval y estoy invitando a toda la familia cubana que nos siga en todas las plataformas, en todas las redes sociales como Alex Duval. Ahí pueden encontrar mi música y que van a escuchar mi nuevo disco que se llama Fresh. Así que espero que lo disfruten y que sea del agrado de todos ustedes. Los quiero mucho. Bendiciones. Comienza la nueva temporada de Tras la Huella. Va a ser una temporada muy variada, va a tener delitos diferentes. Espero que, bueno, les guste. Vamos a estar todo diciembre y enero, eso para que la familia cubana esté al tanto de todo eso, ¿está bien? Bueno, a ver, yo sé que tengo varios seguidores ya que están esperando qué capítulos son los que escribo y eso me hace muy feliz. Tengo 3 capítulos por estrenar, 1 como actriz y 2 como guionista en Tras la Huella. La temporada tiene alrededor de 7 u 8 capítulos. Hay robo con fuerza, hurto y sacrificio de ganado, temas sobre la inmigración de distintas maneras. Bueno, creo que trabajar en este Tras la Huella fue un reto inmenso porque nunca había trabajado en uno. Y no había, o sea, no había de verdad caído en lo trabajoso que llega a ser hacer un Tras la Huella. Va a estar cargadita, va a tener una gran variedad y se la estamos dedicando al pueblo y a todas las personas que nos siguen desde cualquier lugar del mundo. A todos un abrazo, nuestra gratitud eterna siempre por seguirnos. Y nada, que trabajamos para ustedes con mucho amor, con mucho cariño, a pesar de cualquier circunstancia, de verdad que sí. Un abrazo para ustedes y un abrazo para la familia cubana que está aquí, siempre detrás de la información más fresquita. Tras la Huella hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Cuando era de día y noche, he trabajado con todos los directores. Para mí es un placer siempre trabajar en este programa tan educativo, que dice tantas cosas que es tan necesario para nuestro país, para nuestros jóvenes, para todos. Y creo que siempre me siento, cuando me llaman, muy contento, muy feliz de trabajar. Y últimamente he hecho muchos con Ali, que de verdad es un gran actor y un gran director. Y he trabajado con casi todos los directores de acá, de Tras la Huella, los días y noches, con Abel Ponce, con Yoko Chucho, Jesús Cabrera, con muchísimos, ¿no? Todos de verdad que siempre que hago este trabajo y que trabajo acá, me siento tan con tanto orgullo de decir cosas que de verdad son muy necesarias para nuestro pueblo, para nuestros jóvenes y para nuestro país. Un gran saludo grandote para toda esa familia que las quiero mucho en este país, donde vivo, donde soy feliz y donde trabajo muchísimo para ustedes. Muchísimas gracias por aceptarnos ahí en esa televisión. Bueno, este es mi estreno, es el primer guión que escribo para Tras la Huella. Me hace muy feliz que el casting sea personas que quiero mucho. Es un proyecto que me interesa mucho, que trabaja con cosas reales y que es un trabajo para mí, con mi formación de dramaturgia, muy interesante y de habilidades nuevas completamente. La figuración fue meramente ayuda, vamos a decir, porque realmente no, yo no soy actriz, pero bueno, una figuración es algo sencillo, vamos a decir. Un saludo grande para la familia cubana, para Te lo dice Pau, y bueno, espero que los disfruten. Bueno, pues por La Habana me trae ahorita una serie de eventos. Afortunadamente tengo participación con varios patrocinadores. Entonces, esos patrocinadores me están trayendo a varios lugares, partes de la República Mexicana, tanto como ahorita fuera del país también, en Cuba. El día de mañana voy para República Dominicana y hay más visitas en otros países para presentar un poco de lo que hago de este deporte y hacer una serie de comerciales. El objetivo de esto es hacer que el deporte crezca en países donde no es muy conocido este deporte. El día de ayer, precisamente, y hace 2 días,
estuve conviviendo con dos chicos de aquí de La Habana, Cuba, que quieren empezar a practicar este deporte. Antes de venir yo para acá, los estuvieron contactando para poder verlos y entrenarlos. Entonces es como mi segunda misión, hacer que el deporte crezca a nivel mundial todavía. Creo que Cuba es un país muy hermoso. Realmente aquí en Cuba no le pide nada a otros países turísticos. Para mí ha sido un placer estar aquí, tanto desde sus mujeres, su cultura, más su cultura, me gusta mucho la alegría de la gente, la forma en la que baila, la arquitectura de todas las casas, la playa, me ha gustado todo. Duré 17 horas dominando el balón, para mí fue un martirio. Se escucha tal vez fácil o difícil. Muchas preguntas surgen alrededor de varias televisoras en México que me mandan a traer. Siempre me preguntan, oye, ¿cómo hiciste para eso del baño, por ejemplo? Para lograr más bien de 17 horas, tuve que prepararme 3 meses. Yo iba a romper el récord mundial que actualmente lo tiene un cubano aquí que se llama Eric Hernández, que él me parece que tiene 19 o 24 horas, no sé bien. Yo iba por ese récord mundial. Entonces al llegar a 17 horas, los paramédicos me revisan los músculos, cómo se me veían. Me dicen, hasta aquí puedes, Iván, ya no puedes seguir más. Entonces tienes que detenerte y vamos a revisarte. Me revisan, en cuanto me revisan, los músculos se enfrían. Me levanto y ya no pude mover los músculos. Entonces hasta ahí me detuvieron. Me dijeron, pues ya tienes el récord nacional, ahora tienes que prepararte más. Tuviste un error, porque resulta que para poder lograr el récord mundial, otro freestyler de Inglaterra que se llama Dan Magnes, se preparó 6 meses, yo solo me preparé 3. Entonces pienso que me faltó más preparación. Pero en sí, para poder yo lograr 17 horas de dominio de balón, fue entrenamiento diario. Pasé hasta 9 horas entrenando diario con el balón. Lo más difícil de esto fue que el balón te hipnotiza. Hay un momento en el que tú lo estás viendo tanto tiempo que casi ves 2 balones a la vez. Entonces, estarle viendo un punto fijo, empiezas a marearte. Ese es un nivel de concentración más elevado el que tienes que tener. Entonces, es muy interesante. La otra cosa, a diferencia de Eric Hernández, yo a Eric Hernández lo respeto mucho, porque él es un recordista muy, muy famoso y pues tiene ese título mundial, el cual estuve a punto de llegar a su récord, y lo respeto mucho porque, a diferencia de él, yo hago freestyle, que ahorita lo van a ver. Freestyle es el arte del balón, el movimiento con el cuerpo, cabeza, pie, sentado, acostado, hombros, espalda, todo. Y sin en cambio nosotros hacemos un cierto tipo de trucos de más complejidad. Eric Hernández solo domina el balón, son cosas muy diferentes. Yo me tuve que concentrar a no querer hacer más trucos con el balón. Mi reto más grande fue ese, no querer hacer más allá de solo dominar, porque yo de repente estaba en entrenamientos y solo tenía que estar dominando, pero lo mío es el freestyle fútbol. Entonces ese fue mi reto, no intentar hacer trucos, porque se iba a desgastar físicamente más. Desde los 3 años comencé a practicar este deporte, y lo comencé a practicar porque yo era futbolista. Estudié en una universidad famosa de México, se llama Ciudad Universitaria de Pumas. Estando ahí en la universidad, yo también pues estoy muy cerca de ahí y tenía contacto con jóvenes de ese ambiente. Me di cuenta que yo era muy bueno para dominar el balón. Entonces del fútbol yo me pasé a solamente dominio de balón. Como hace 12 años aproximadamente, el deporte se empezó a hacer público a través de un jugador que se llama Ronaldinho. Él subió videos a través de una marca que se llama Yoga Bonito de Nike, y se difundió a nivel mundial. Entonces muchos jóvenes que sabían dominar el balón empezaron a practicarlo, pero la cuna del freestyle es en Europa, en República Checa. Ahí comenzaron a practicarse el deporte. Una vez que creció el deporte ahí en República Checa, se difundió a través de videos de YouTube ante todo el mundo. Todos los que ya practicábamos empezamos a subir contenido, videos, y fuimos enseñándonos de esa forma una comunidad de freestyle, que si yo hacía un truco, se lo enseñaba a ti a través de un video. Entonces así crecimos y así fue como empecé.
Pues mi día a día con este deporte es, me levanto, entreno 3-4 horas por la mañana, en la tarde tengo que ir o a estudiar o a trabajar, porque para mí el deporte va acompañado del estudio, del trabajo. Entonces yo estoy estudiando desarrollo de negocios, ahí tengo unos negocios y entonces tengo que estar en constante revisión con ello. Posteriormente de eso, en la noche, como a las 7-8 de la noche, entreno una hora para poder descansar bien. A las 10-11 del día, 11 de la noche ya estoy descansando. Entonces es muy, muy agotador mis días, más porque ahora que yo intenté lo del récord de dominio de balón, mis músculos se desgastaron muchísimo, entonces tengo que empezar a tener una preparación cada día más intensa para tener una recuperación. Me he inyectado mucho, me están metiendo vitaminas para tener esa recuperación. Esa parte es muy interesante porque realmente cuando uno está dominando el balón tantas horas, llega un momento en el que el balón siempre está girando. Al momento de estar girando, llega un momento, si ustedes se le quedan viendo un objeto fijamente durante mucho tiempo y girando, van a ustedes poder ver incluso como si el balón se fuera en cámara lenta y posteriormente se empieza a dividir, se hacen como si fueran dos balones. Entonces tienes que concentrarte a un nivel más profundo. A esto yo le llamo estar en modo automático, donde no piensas nada, simplemente te pones en blanco. Tuve que llegar a esa parte de ponerme así. Entonces cuando yo veo el balón, empiezo a verlo de esa forma, hipnotizado, podría ser, tengo que cambiar de posición. Ejemplo, si estoy dominando solo con los pies y llego a empezar a... comienzo a ver yo que el balón ya me está hipnotizando porque es un nivel de hipnotización y empiezo a ver cómo se me empieza a dividir. Tengo que cambiar o a las rodillas o a la cabeza para cambiar la sintonía de la mentalidad. Creo que lo más difícil ha sido el apoyo de la gente. Así como ayer me estaban contando aquí unos chicos en Cuba que tanto sus amigos, amistades o en la calle les dicen que ese deporte no les va a dejar nada. Yo también pasé por esa etapa cuando era más joven. Me decían, oye, pues, ¿por qué no dejas ese deporte si no te va a servir en nada? Sin embargo, yo siempre fui de la idea que el deporte va acompañado de ser profesionista, ¿no? Yo creo que aquí en este gimnasio Body Plus Cuba pues, saben muy bien eso. Entonces, esa fue mi etapa muy difícil porque tuve que esforzarme el doble sin apoyo, sin motivación por parte de familiares, de amigos y demostrarles que esto sí era algo positivo y que podía cambiar mucho mi estilo de vida y que incluso podría hacerme mejor persona porque pensaban algunos que por el hecho de ser un deporte, de solo dedicarme al deporte no iba a poder triunfar en la vida, entonces iba a desperdiciar mi tiempo, en lugar de deporte ellos querían que yo estudiara. Sin embargo, lo que hice fue de las dos, las elevé y pues fue por eso que logré. Entonces, para mí esa ha sido la etapa más difícil. Pues yo en México sí entreno a varios chicos. Se puede decir que soy el pionero en México en cuanto a entrenamiento de mujeres. Afortunadamente, yo me acerqué a mucho a jóvenes que yo les vi talento. Y más, entre ellos, mujeres no eran apoyadas en México. Hagan de cuenta que los freestylers solo se juntaban entre hombres, entonces excluían a las mujeres y sí había mujeres que querían aprender, mujeres futbolistas, mujeres que decían, no, pues oye, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Dónde los puedo encontrar? Y los demás las ignoraban. Sin embargo, yo lo que hice en este caso, las empecé a traer, las invitaba a entrenamientos donde yo les iba enseñando poco a poco. Lo que primero yo les decía a ellas es que para poder entrenar este deporte, lo que más importa es la perseverancia. Porque en este deporte un truco nunca te va a salir a la primera. Probablemente para que tú empieces a dominar el balón, vas a pasar 1 o 2 meses sin tener un buen dominio de balón. Pero si llevas esa constancia, esa perseverancia, vas a llegar a ese objetivo. Posteriormente de aprender a dominar el balón, debes de empezar a practicar diario mínimo unas 3 horas. Y de esas 3 horas, a lo mejor un truco te va a salir, pero conforme vayas avanzando vas a ver resultados en ti. A lo mejor va a haber incluso 2 meses que no vas a ver ni un cambio en ti, pero al tercer mes vas a ver de la nada, de la noche a la mañana, un cambio de dominio de balón, de estilo, de técnica. Entonces eso es lo que yo más les enseño. Y a los jóvenes de aquí, por ejemplo de Cuba, que ellos también estarán saliendo en un video
que vamos a estar presentando en varias televisoras en México. Pues lo que les aconsejé, por ejemplo, el día de ayer, que no se dejen menospreciar este deporte, que ellos hagan que crezca el deporte de freestyle fútbol aquí en México, y yo espero que más adelante ellos nos puedan visitar en México para un torneo y tengan un representante de Cuba que vaya a representarlos a otros países. Y pues yo les extendí las manos para que ellos se motiven yo los recibo allá en México para una competencia nacional y mundial. Lo que más les podría dar de consejo es que no dejen de entrenar y que inviten a otros chicos a que lo practiquen para que esta comunidad se haga más grande. El fútbol en México es apasionante, es un estilo de vida para muchas personas. Hay equipos como el América, no sé si lo han escuchado, ese tipo de aficionados de esos equipos de fútbol, pues realmente tienen la playera así todos los días pegada aquí, les dices Cruz Azul o el nombre de otro equipo y no, duele América, y casi hasta se quieren golpear porque tienen una pasión tan enorme que incluso en México, si un futbolista es lesionado y ese era su favorito, esta persona está agüitada. Cuando juegan los partidos de sus equipos favoritos y pierde, es fatal para ellos, se emborrachan, se ponen tristes, y sin embargo cuando ganan hasta se van a caminar al Ángel de la Independencia a celebrar y todo. Entonces en México se vive un ambiente muy bonito, y más en los mundiales. Al equipo de fútbol mexicano yo sí lo valoro mucho porque tiene jugadores actualmente como Rafa Márquez, Andrés Guardado, entre otros, que nos han representado no solo en México sino a nivel mundial. Los han comprado para que vayan a jugar a otros equipos de países importantes. Entonces para mí, pues he tenido la fortuna de estar practicando y en grabaciones con futbolistas de la selección mexicana, y son grandes personas en primera, y tienen una técnica impresionante en cuanto al manejo del balón. Pienso que en México el fútbol en unos 2 años o para el siguiente mundial podemos incluso ganar la copa, porque hay mucho nivel ahorita. Pues en mi carrera de este deporte estoy a nivel mundial. Hay una federación de freestyle fútbol. En México ya la estoy formando, ya tenemos socios de la Federación Mexicana de Freestyle Fútbol. Es muy importante esta federación porque nuestro objetivo es hacer que este deporte se vuelva olímpico. Hace unos años el breakdance, ¿sí saben qué es el breakdance? Se volvió olímpico, es un deporte olímpico. Sin embargo, el fútbol todavía es mucho más profesional que el breakdance. Entonces ya hemos estado platicando con varias personas y con gobierno. Entonces está la oportunidad de en unos años más hacer el deporte freestyle fútbol olímpico y tener una validez todavía mucho más oficial a nivel mundial. Este es mi objetivo principal, que en México se haga un club deportivo donde podamos tener representación en los 32 estados donde yo vivo en México, para poder conformar y formalizar esta federación que ya estamos realizando, y posteriormente tener esa cobertura con los demás países. También me gustaría que aquí en Cuba se pudiera formar esa federación más adelante, si se presta el gobierno, porque yo pienso que una vez que este deporte se haga oficial en países como Cuba, podemos solicitar que se haga una federación a través de los deportistas que ya estamos identificando para poder hacerlo olímpico. Ese es el primero, hacer el deporte olímpico. El segundo es en cuanto al club deportivo que estoy manejando. Yo tengo un terreno en la playa en Oaxaca, Mazunte, es un pueblo mágico. Entonces ahí yo voy a hacer una concentración, va a ser una zona de concentración para atletas de freestyle fútbol. Esos serían mis dos objetivos más grandes. Familia cubana, un gran saludo a todos ustedes, espero que les guste un poco de lo que voy a hacer el día de hoy, y hasta la próxima. Familia, nos encontramos en el Cartel Estudio, como vieron ahorita. Hola mi gente, estamos aquí en el cartel y le doy las gracias a Julito y a toda mi gente de Cuba. Estamos haciendo las mejores fotos para mi disco nuevo, se llama Melisma, y para toda la promoción que estamos haciendo ahora en Cuba, en Miami y en muchos lugares. Pero yo no te perdono, que te perdone Dios.
Cuéntame del cartel estudio. Tú estudiaste diseño gráfico, ¿cuándo decidiste estudiarlo? Todavía no lo decidí, porque no estudié diseño gráfico. Realmente yo soy de formación empírica, soy informático de profesión que estudié. Y siempre me gustó mucho el tema del diseño, la fotografía, siempre me incliné. Y de hecho, los primeros trabajos que comencé a hacer en este medio, en la mente de los artistas, lo que hice con los conocimientos que fui adquiriendo poco a poco, lo que fui estudiando, y fue gustando. A ver, no existía el equipo de personas, realmente era yo solo. ¿Hacías también la fotografía y todo? No, solamente el diseño. Fotografía sí nunca he hecho. He ido aprendiendo ya con el equipo, con Denny y esas cosas, pero diseño sí es algo que yo hice. Y cada vez que tengo un chancecito, pues sí, me gusta hacer. ¿Recuerdas el primer trabajo de diseño sí que hiciste, el que más recuerdes? A ver, al principio yo creo que la campaña de Cuba Libre, Rock Duro, sí, con Carlitos, uno de los primeros que confió en mí, y creo que fue uno de los primeros trabajos completos que hice, de toda la identidad del grupo, su diseño, la estructura del disco, los covers, ese tipo de cosas, y gustó mucho, y fue de los primeros trabajos así como que... Yo lo recuerdo, ¿no? Como un puño, así. Sí, se hizo una identidad, algo así, era algo con las manos, sí, y algo de Carlitos, y bueno, te agradezco por haber confiado en mí sin estar colocado en el medio. ¿Cómo nace el cartel? A ver, el cartel nace luego de varios pasos, como te comentaba, en el medio. Uh-huh. Yo solamente hacía diseño, lo hacía en mi casa, no existía una oficina, no existía un estudio, no estaba la infraestructura creada, ni existía un equipo tampoco. Uh-huh. Empecé a trabajar diseño, empecé a colaborar con un fotógrafo amigo nuestro que se llama Franco Orio, que sí tenía un estudio de fotografía, y entonces lo que hicimos fue que creamos una alianza y él hacía la fotografía y yo hacía el diseño, y así poquito a poquito empezamos a trabajar en campañas más importantes, hicimos trabajo a disqueras, a Greg, ese tipo de cosas. Franco en un momento decide ya irse y nosotros entonces, pues yo creí, pensaba que era importante ya tener nuestro estudio y ya crear como una empresa donde poquito a poquito pudiera ir creciendo y pudiera darle este servicio a los artistas. Y bueno, ahí es donde surge como tal el crear el cartel. Claro, ¿y por qué el nombre ese, cartel? Cartel Studio. Cartel fue algo, yo quería que el nombre fuera algo corto, algo que la gente pudiera recordar, algo que fuera visible, que llamara la atención. Entonces, como te hablaba esto de Billboard, que fue un proyecto que yo tuve, pues la traducción al español del Billboard es como una valla publicitaria, como un cartel, algo así. Yeah. Y realmente cuando yo fundé el cartel, lo fundé con Amber, el otro diseñador, y siempre fue la idea de dos diseñadores que se unieron a crear un cartel, o diseñar un cartel para hacer un diseño, algo así. Claro. Y ahí surge y realmente gustó, a mí hasta el momento estoy súper contento. Coméntame cuál fue el primer trabajo que hicieron ya como cartel. Más no recuerdo de los primeros, estuvo Yeiko, estuvo Walinde también, ya con el otro álbum, ya con Kendall en el grupo. Fueron de los primeros artistas que ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado juntos. Ya yo había hecho la identidad de Yeiko sin tener el estudio fotográfico, entonces fueron artistas que realmente conversamos, le dije, mira, tengo ya el estudio creado, vamos a hacer algo, vamos a probar a ver cómo funciona. Y fue de los primeros trabajos, tuvimos la suerte de empezar con el pie derecho y empezar con artistas que nos impulsaron la sí, marca, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque para artistas que están, o sea, que los conocen de cero, y ahora no, y ahora están colocados, vivimos el cartel en todos lados, pero ¿cómo fue el inicio? Por suerte, bueno, habían trabajado con Cuba Libre y eso los ayudó, pero no hubo nunca un artista que ustedes dijeron, ay, nos gustaría, pero ¿cómo llegamos a él? Sí, los inicios son difíciles, yo creo que para todo el mundo. Uh-huh. Nosotros nunca tuvimos un proceso de inversión detrás, no tuvimos una persona que haya corrido con esos gastos, y todo lo que se ha hecho poquito a poquito, y ha sido sacrificio de todo el equipo. No es que sea yo solamente el que ha sacrificado, todo el mundo sacrificó en ese tipo de cosas, a sabienda que si los artistas fuertes confiaban en nosotros, en nuestro trabajo, nos iba a dar alcance y nos iba a dar una mayor clientela. Y el equipo, háblame de todos los integrantes que tienen, desde, bueno, todas las especialidades. La idea del cartel es fusionar
todos los servicios, y nosotros lo que queríamos era, por supuesto, trabajar bien, pero agrupar todos los servicios en uno, que el artista desde que entrara pudiera ser capaz de encargar desde lo más mínimo de un flyer, hasta su impresión de ese flyer, hasta su lona, hasta los pulos, la gorra, la fotografía, el video, todo, agrupar todos los servicios. Lo que tenemos hecho es dividir por área, producción gráfica, que ya es la parte de merchandising, los textiles, pues llaveros, pues lona, ese tipo de cosas que pueden ser factibles en la carrera de un artista. Para la promoción. Exactamente. Tenemos diseño, la parte de diseño, tenemos fotografía. Y el último área que agregamos, que fue video, que bueno, que es con Yandy. Recién acabas de comenzar, ¿no? Y a ver, ayer mismo comenzamos el trabajo. Ya tenemos unos cuantos videos en plan. Porque eso lo entrega directamente en el cartel, en lo que es una sesión de fotos, con precio local. Le vamos a dar un poquito más adelante de eso, ¿verdad? Pero lo saben directamente en cartel, chacán. Sé que tú lo besas, pero le falta estilo. Exacto, sí, durante la sesión de fotos, sí, ese fue como el inicio del audiovisual, claro. en la empresa. Todas las sesiones de fotos siempre se lo hacían visual, a que el artista tuviera ese alcance y tuviera un material con el que el tema sobre realmente no camina, ya todo tiene que estar acompañado en visual. Entonces eso se lo hacía, funcionaba muy bien, hay veces que le agregamos los exteriores, y yo creo que todo eso fue un proceso de aprendizaje para poder llegar a estar listo a hacer video oficial. ¿Ustedes trabajan solo con artistas, no? No. Nosotros empezamos con los artistas, pero ya realmente tenemos una clientela sólida. Todo lo que quiera. Negocios, claro, sí, muchos negocios particulares, claro. Modelos, actores, y bueno, colaboramos también, como en este caso, con la familia urbana. Uh-huh. A ver, existe esa fusión que a mí me encanta, porque yo creo que cada empresa de servicio en este mundo de las artistas, de esas cosas, entonces nos podemos vincular y nos podemos apoyar, pero realmente, aparte de los artistas, sí, ha ido creciendo en este tema de los negocios, que los podemos brindar servicios también. En todos lados veo lonas con el signo del cartel, también por ejemplo el Festival de la Salsa, que lo vi, estaba por ahí. Eso es porque ustedes apoyan todo tipo de eventos, todo lo que ustedes puedan. Nosotros, yo tengo una ley de vida y una ley de trabajo, que cuando tú recibes tienes que operar. Y yo creo que el apoyo de nosotros, incluso no solo estos grandes eventos como el Festival de la Salsa, por supuesto, de interés nuestro como empresa o de cualquier empresa, porque te vende mucho a la marca. Pero nosotros hemos hecho muchos patrocinios que realmente no tienen gran alcance, como a la universidad, hay proyectos universitarios que no tienen recursos ni para hacerse una lona, entonces nosotros mismos se los patrocinamos. Ese tipo de cosas que sabemos que no va a ser esa gran venta de la marca, pero yo creo que es la vía de nosotros de devolver. Y lo hacemos mucho con los artistas. Como en todos los negocios, tiene sus altas y sus bajas. Claro. Y hay momentos de baja de los artistas, que por lo menos en mi caso saben que ha pasado, y yo le he abierto las puertas y le hemos hecho el trabajo sin incluso cobrar ni nada, porque no es un buen momento. Y yo creo que, sobre todo, Cuba es un país pequeño, donde somos los mismos, apoyamos los mismos artistas, nos apoyamos con los mismos emprendedores, y entonces sí me veo en obligación de como ver la confianza esa que se me ha dado, y es mi manera, apoyar esas cosas, hacer patrocinio. Nosotros tenemos una fusión con el director de teatro, Díaz Vilá, desde su inicio, con la obra Farándula. Desde su inicio no, empezamos con la obra Farándula y ya creamos un vínculo de patrocinio de Díaz Vilá, y sí nos ha dado mucho alcance de la marca a otro mercado que nosotros no teníamos dominado. Ahora estamos trabajando mucho el tema de la salsa también, que es un mercado que no teníamos logrado. Con Michael Blanco nos ha funcionado muy bien, estamos haciendo la campaña de Daniel, igual estamos súper contentos con todo el trabajo que está saliendo de ahí. Estamos empezando a trabajar ahora con Will Campa. Y son artistas que les gusta nuestro trabajo. Si no se quedan en el urbano, No, yo creo que tenemos que seguir, y que nos queda mucho por caminar, nos queda mucho por perfeccionar, porque realmente, como quien dice, estamos empezando. La empresa apenas tiene 2 años y pico, no es una empresa que lleve ni 5 ni 10 años de fundada, y yo creo que nos queda mucho por caminar. Seguro que sí. Cuéntame ahora, así de una manera resumida, mencióname. ¿Por qué crees que sea muy importante el diseño, no solo en la imagen de un artista, sino de una marca? Y dime qué figuras muy conocidas, muy populares, han estado aquí, porque quizás la gente ha visto sus fotos o su trabajo, pero no sabe qué fue el cartel
quien estuvo detrás. Bueno, yo creo que gran parte del éxito depende en los tiempos que nos estamos moviendo, y son tiempos de imán, donde todo tiene que ser visual, todo se transmite visual, de que en el mundo entero es así y está llegando a Cuba en este momento, y es que los negocios se están dando cuenta, los artistas. Entonces, para mí, en mi opinión, y por supuesto es lo que yo vendo y siempre lo voy a defender como negocio y como artista, es pues sí, el 100% de la importancia de la imagen, tanto de un negocio como de un artista, bien trabajado, que sea legible, que sea visual, son muchos parámetros que tiene que cumplir una marca que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollarla. Entonces yo creo que por lo menos en estos tiempos que estamos viviendo, la importancia que tiene la imagen es al 100. No, por lo menos ahora no sería otro. ¿Tienes algún artista así internacional a quien quisieras trabajar con él? No quisiera, porque es que venga, entonces bueno. No, lo mejor no digo. Ya, en su punto sí, y lo tenemos en plan. En un punto yo creo que este año sí lo vamos a lograr, ya está en plan. No voy a revelar nada, pero sí le voy a dar la exclusiva a la familia cubana en el momento que lo tengamos, que va a ser muy pronto, ya está palabreado, ya realmente es que sea. Y sí le vamos a dar la exclusiva y vamos a darle ahí momento lindo de esta colaboración. Seguro que sí. Entonces ustedes estén a la expectativa que pronto tendremos esa noticia. Gracias, Bonito, gracias al cartel. Un saludo para la gente de la familia cubana. Bueno, pues más que agradecido de esta entrevista a ti, Paula, por estar aquí. Y bueno, al equipo de la familia cubana, porque realmente no saben lo que significa para mí tener pues esta entrevista y poder hablar de nuestro proyecto, así que me encanta que la gente conozca no solo lo que ven, sino lo que está acá. Y el cartel estudio es importante, lo que todos ven, porque si yo no llevo ese Andy me... Lo que todos ven, claro, ese es el eslogan que estamos... Lo que todos ven, bueno, lo que todos ven y lo vieron ustedes aquí hoy en la familia cubana. Esto te lo digo, Bonito, y mucho más te lo dice Pablo.